ante un hecho histórico, a partir de este viernes 14 de septiembre, Teodoro Ixtlapale Caporal se convierte oficialmente en el presidente municipal constitucional de Texmelucan. Ante las circunstancias que se presentaron este día, finalmente se contó con la presencia de la presidenta interina Yasmín Alonso Ramírez e integrantes del cuerpo edilicio, así como del síndico municipal Jorge Alberto Pedraza Almazán, para que se desarrollara el cabildo a puerta cerrada, donde sería restituido Ixtlapale Caporal. Pues en primera instancia, se dijo que sería este sábado 15 de septiembre a las 10 de la mañana, cuando se efectuara el acto protocolario mediante una sesión de cabildo extraordinario para que fuera restituido. Luego de que este viernes se esperaba que se desarrollara la sesión de cabildo, sin embargo, la mayor parte de los integrantes del cuerpo edilicio se ausentaron de la presidencia y no fue posible localizarlos, dado que sus celulares fueron apagados horas antes, principalmente de la alcaldesa interina Yasmín Alonso Ramírez y del síndico municipal Jorge Alberto Pedraza Almazán, Gabriel Quintana, regidor de Fomento Económico, Alfonso Ruiz, regidor de Hacienda, Elisa Martínez, regidora de Monumentos Históricos, Eliud Ramírez, regidor de Obra Pública, y Miriam Cadena, regidora de Desarrollo Urbano y Ecología. Por lo que se iniciaría un procedimiento de notificación en sus domicilios particulares para que acudieran este sábado a las 10 de la mañana en el Salón de Cabildos, o de lo contrario, si no estarían presentes, incurrirían en desacato y serían acreedores a sanciones de la ley.